Hola, bienvenidos a este tutorial que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un jarrón de pared. Los materiales: tijeras, hojas blancas, cartón, cinta adhesiva, periódico, papel de baño o servilleta de cocina, pegamento y un plumón. Vamos a necesitar también pintura. Pintura según el color que vayamos a querer hacer el jarrón. Para empezar, con la hoja blanca es tamaño carta, pero podemos también usarla en tamaño oficio. Vamos a doblarlo por la mitad y vamos a hacer el diseño de nuestro jarrón. Ese sería el diseño de un jarrón. También lo que hice fue cortar dos tiras de cartón. Vamos a procurar que el cartón lleve las rayitas así, en este sentido. Voy a agarrar el cartón y lo voy a moldear, de manera que cuando le ponga yo en el contorno agarre más, se acomode más fácil. Un poco del periódico y le vamos a poner de orilla en lo que es la boca del jarrón. Con el periódico de lomo vamos a jalar y una vez que tengamos las tiras listas las vamos a cortar de esta forma. Bueno, pues una vez que le hayamos dado tres vueltas de periódico al jarrón, lo vamos a dejar secar. Una vez que el jarrón se haya secado, vamos a utilizar papel sanitario.
Vamos a untar pegamento o engrudo. Así. Y vamos a aplicar más pegamento del centro hacia afuera. Una vez que lo hayamos dejado secar, nos va a quedar así. Para decorar el jarrón, lo que voy a hacer, voy a poner una cruz. Esta cruz es de yeso. Y la voy a pegar. La voy a dejar secar. Una vez que se haya secado, la voy a pintar en azul. Ahora lo que hicimos es dejar secar la pintura. Ahora con un poquito de pintura dorada, vamos a agarrar un poquito de pintura y le vamos a quitar el exceso a la brocha. Lo que vamos a hacer es dar pinceladas en un solo sentido. Puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo le voy a dar de arriba hacia abajo. Enseguida, tengo aquí unos recortitos, son de papel red de regalo. Le voy a poner algunas florecitas pegadas. Las voy a pegar con un pegamento blanco. Tiene que ser un pegamento que no venga muy líquido, porque si es muy líquido nos va a humedecer el papel antes de pegarlo. Le vamos a poner pegamento y las vamos a acomodar. Para que le dé un poco de colorido, un poco de luz. Pues así nos queda terminado nuestro jarrón. Una idea que les voy a dar, tengo aquí un spray transparente, clear, lo podemos comprar como clear. Vamos a darle una pasada de spray para que la pintura agarre brillo, se proteja del agua. Así nos quedarían los jarrones ya terminados. A este le puse un nacimiento, lo pinté en café y le di una mano de dorado. Recordemos que el jarrón lleva un hoyito atrás, que es de donde se va a colgar. Podemos simplemente ponerle un moño así nada más. Y ya quedaría decorado también el jarrón, más sencillo. Aquí tengo ya listas las figuritas de pasta de sal que hice anteriormente. Lo que voy a hacer ahora es pegar
agregarle las florecitas para decorar. Todo el florero, incluyendo las flores, las voy a pintar de color negro. Vamos a pintar totalmente y vamos a dejar secar. Todo el florero, incluyendo las flores, las voy a pintar de color negro. Y así quedarían nuestros jarrones. Este es el tutorial del día de hoy. Espero les haya gustado. Las invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.